Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos tus televidentes y oyentes de la radio. Bueno, ¿cómo disfrutando de este Día del Bombero Voluntario, seguramente, no? Sí, disfrutándolo con los chicos, acompañándolo en su día de bombero. Y bueno, contento también, porque yo he sido parte de lo que es el cuerpo activo y yo ya tengo 37 años en la institución, así que también me considero un bombero más, aunque no esté en actividad. Pero claro, bueno, sí, estoy totalmente muy, muy contento, muy, muy feliz por el día, y aparte que hemos logrado un anhelo, que ya teníamos un sueño bastante bueno, que era de conseguir nuestro primer 0 kilómetro, y gracias a Dios lo hemos conseguido y ya está acá en Le Valle, lo tenemos en el cuartel. Así que bueno, ahora pondremos manos para poderlo carrozar y que sea una autobomba como realmente tiene que ser, ¿no es cierto? Claro. Eden, bueno, mucha actividad hoy porque van a venir colegios y porque además está invitado todo el público en general a visitar el cuartel, ¿no? No, correcto, está toda la gente invitada, todos los que quieran venir, y como decís vos, van a venir los colegios, van a venir los chiquitos jardines, algunos de la primaria. Así que hoy va a estar siempre todo el cuartel abierto, así que todas las personas que quieran arrimarse, venir, dar una vuelta, charlar con los muchachos, bienvenidos serán. Y bueno, mañana todo listo para el gran sorteo. Mañana se viene el gran sorteo de las adjudicaciones finales, a partir de las 22 horas, todas las personas que quieran asistir pueden hacerlo. Va a haber un baile, va a haber servicio de cantina, así que bueno, esperamos que concurran la gente y bueno, que alguien va a salir contento y alguien te va a quedar triste. Seguramente. Ede, gracias por tu tiempo y que termines bien el día. No, gracias a vos, Alejandro, por haberte llegado hasta el cuartel, y estoy siempre a tu disposición.